Saludos a todos, estamos en la casa de CP. Bueno, vamos a hacer una tremenda entrevista hoy que no te lo puedes perder, porque vamos a estar hablando de todo. Un tremendísimo maestro que para mí es un orgullo poder estar con él por acá. Así que ven, ven, mira quién está aquí, el mismísimo de CP Bueno en su casa. Aquí, bueno, súper contento que tengo nada más y nada menos que Adrián Fernández en mi casa visitándome. Que cada cual lo hemos visto, bueno, hasta incluso se ve, ya lo pueden ver que ¿sí? Es casi de mi tamaño, A mí me sorprendió porque yo lo veía más pequeño en la sentado, porque tú siempre estás sentado. Sí, sí. Y entonces aquí lo tenemos de pie y visitando la casa allá de los artistas allá aquí en Miami. Y verdaderamente da tremenda alegría porque Adrián es una de esas personas que se acerca a la música, se acerca a lo que más está en falta ahora, al sentimiento que nos hace hacer lo que hacemos. Y verdaderamente es uno de los influencers más esperados por nosotros. Gracias, gracias. Bueno, por mí y creo que como yo te lo dirán mucha gente. Gracias. Que tendrán la oportunidad también de decírtelo así frente a frente. Oye, pues mira, lo primero que me impresionó aquí al entrar en la casa de Semen es que la tiene llena de primos por todos lados. Mira, mira, vaya, mira, mira. Ahí está, Lloro por ti, loco. Oye, esto es un fenómeno. Mira, discos de 1,000,000. Ven acá, explícame un poco. Esto, ay, pero aquí no están todos. No, faltan. Hay algunos que... Es que, por ejemplo, esto cuando yo tenía manager, el último manager que tuve, me daba estas sorpresas de vez en cuando. Me traían y entonces empecé a pedírselo yo. Uh-huh. Y obviamente tienen un costo porque están certificados. Sí. Hay algunos más pequeños, pero estos son más o menos... Y yo decidí llenar esta pared. Esta pared estaba vacía antes. Yo no tenía estas cosas. Uh-huh. Pero un día me di cuenta, empecé a verlo en casa de otros artistas, en casa de otros... Y dije, coño, me gustaría también tenerlo. Pero falta, por ejemplo, el Diamond, que es uno de los más importantes, porque eso es... Para llegar a Diamond tienes que tener... ¿Y los tienes? Tenemos un Diamond por bailando, uno de diamantes. Porque estaba los de oro. Uh-huh. Por lo general ya los que están aquí son los de platino, porque cada vez que si hay uno... Cada vez que uno de estas canciones ganó un disco, tienen varios discos de oro, porque antes eran 50,000 copias vendidas, pero después bajó, ¿no? Sí. Y entonces los de platino, que creo que eran 150,000, también después, todo eso ha bajado un poco con el digital, que antes no existía, y ahora lo que hace, como crece el volumen con el digital, porque hay casi más de 500,000 usuarios en el consumiendo. De lo que es la, tú sabes, todas las plataformas. Todas las plataformas. Pero Bailando, ¿cuánto tiempo estuvo como la canción más escuchada del mundo entero? Chico, yo creo que tiene, Bailando todavía tiene uno de los récords que creo que todavía tiene, hasta la última vez que hablé con Enrique, todavía nosotros no estábamos muy claros eso, porque Despacito rompió todos los récords, menos ese, que era de 42 semanas número uno en lo que es el Hot Latin Song, que es la lista más importante de Billboard, mantenerse en esa lista. Oh. A mí me acuerdo, y a mí me hace recordar cuando llegamos a la 27 semana, que era lo que tenía el récord, lo tenía antes Shakira y Alejandro Sanz, con la canción que se llama La Fortuna, creo que se llama. La Tortura. Y cuando le pasamos, porque esto es como una competencia que es prácticamente deportiva y que uno la disfruta. Con franqueza, vaya. Oye, ustedes celebran y todo. Claro, nosotros lo celebramos. Y ahí salió una lista de Big Gate que por primera vez sacó una lista, tú sabes. Todo el mundo lo veía a Big Gate como un tipo que lo único que le importaba es dinero. Entonces ahí sacaron una entrevista de él. Y había una lista de Big Gate que salía bailando entre una de las 10 canciones de que él escuchaba, la versión en inglés. ¡Oh! Y entonces yo lo puse en las redes porque son cosas que siempre a uno le llaman la atención. Claro. Pero lo que te quiero decir con esto, que todavía hoy en día sigue siendo una canción que sigue provocando. Claro. Y, a principio de este año salió entre las primeras 8 canciones consumidas en Europa. Entonces, espera, porque no solo eso. Por aquí tenemos, esta es la primera vez, y voy a confesarlo, primera vez que veo un Grammy. Tienen que ver esto. Primera vez que veo un Grammy en mi vida, Aquí está Bailando, aquí está la de Zion y Leno. Este es un premio bastante poco usual, yo nomás tengo uno, que es el Latin American Music Award. Porque antes estaba el American Music Award, que está aquella foto famosa de Michael Jackson con este mismo premio, pero para el mundo americano, ¿no? Y esto lo recibimos por Súbeme la Radio. Es un premio bastante poco usual, verdaderamente. Sí.
Y he visto que son unos premios que todavía tienen una trascendencia enorme. Y por allí, premios Juventud, premios Billboard, más Grammy. Esto es premio Lo Nuestro. Pero yo creo que ya, porque también estuve, rendí un recorrido ya, ¿no? Esto fue un, hice un preámbulo también, y no le caben los premios por ahí. Entonces tiene premio arriba de una olla de cocinar, tiene premio a, en cualquier lugar tiene un premio, un Grammy. Sí, aquí habrá, tenemos el estudio que está un poco regadito así, pero sí. Aquí sí tengo las placas de ASCAP. Tenemos las placas de ASCAP, déjame prenderte la luz aquí para que... Sí. Ajá. Y tenemos los premios, los de Barrio Villa creo que están por aquí. Aquí hay otro de Bailando. Y están los dos de Barrio Villa. Está el Billboard, este que es el Billboard americano. Sí. Que este no sé, que ninguno nos colamos ahí, pero nos colamos. Oye, pero qué espectacular esto. Bueno, ya yo pienso que si tú reclamas todos esos premios que aún no tienes físico, pero que los tienes, yo creo que ahí sí tienes que, no sé, conseguirte una caja, algo así, porque son... No, ¿no? Yo... A ver, yo... Es que no puedes reclamarlos todos, ¿para qué? Si no tienes espacio... No, pero por ejemplo, el Goya me encantaría tenerlo, que siempre hay alguien que se lo dieron y no sé, nunca se supo quién era la persona que se lo llevó. Diciendo que era mi madre, ¿sí?, o que era mi productor. Una persona así como que salió del aire, impostor. Bueno, no, nosotros... ¿O era alguien de tu equipo? No, de mi equipo no. Fue alguien del equipo de la película. Tú sabes que eso... Ya. Es que también cuando ganamos el Goya fue algo así que ocurrió tan pronto. Yo pensé que iba a ganarme otro Goya. Y me doy cuenta que es prácticamente imposible porque tienes que hacer música para cine. Y tienes que tener una película que esté compitiendo bien fuerte. He hecho bastante música para cine. Ya no hago... Porque verdaderamente lleva mucho tiempo y es como que son equipos más grandes y eso, pero eso me encantaría que voy a tenerlo. Y tengo también premios del Festival de Cine de Guadalajara, que es súper importante porque es un festival de cine que disfruté mucho. Y esas cosas sí que no las tengo. Oye, pues nada, vamos a conversar más con él, ya un estilo más de entrevista. ¿Dónde nos ponemos? Pues donde quiera. Bueno, vamos a concentrarnos en un lugar y vamos a seguir conversando. Con el maestro, deséame el bueno. Y bajo la lluvia te invito a bailar, calzo en la arena, cerquita del mar. Tiene un cuerpo hermoso y fuego en la mirada, con su corazón es como ella me gana. Navega mi boca suave como un pez, pa' volverte loca abajo de tu ombligo. Bueno, aquí estamos con deséame el bueno, ya hicimos un recorrido por la casa. Y lo que falta, porque deséame el bueno vive en su propio paraíso aquí, en este pedacito tiene un paraíso que tienen que algún día conocer. Pero bueno, estamos con deséame y quiero conversar de algunas cosas que a veces nosotros mismos no conocemos y creo que es bueno. Porque detrás de toda esta historia que acabas de ver, también hay momentos de sacrificio, hay momentos que no son tan placenteros como lo que está viviendo ahora. Y eso me encantaría conocer acerca de todo lo que te llevó a esto. Porque tienes una historia en Cuba, tienes muchísimas cosas que sucedieron antes de llegar al éxito que has tenido ahora. ¿De dónde sale, cómo nació deséame el bueno en Cuba en cuanto a la música? Yo estudié en la escuela Manuel Saumel porque mi mamá prácticamente me metió ahí obligado. Fíjate, ¿sí?, que yo fui una vez, suspendí y fui de nuevo. Me llevó de nuevo varios años después porque habían varios años de diferencia. Si tú estudiabas piano, yo fui por piano. ¿Pero tenías igual la vocación por la música o no? No era un niño de esos que te dice, yo quiero ser músico, yo quiero que esos niños existen, tú sabes. Sí. Yo no era de eso, yo era más bien mi mamá guiándome y poniéndome siempre, tú sabes, hablando de meter, hasta que me metió. Me llevó la segunda vez, la segunda vez sí me aprobaron y hasta aquí. En cuanto a la música en Cuba, ¿qué hiciste? Allá, que estuviste en agrupaciones, tuviste la oportunidad de viajar también, de hacer tus cosas. ¿Qué hiciste en Cuba? No, yo me fui ahí y lo primero que hice fue, después que me gradué, acompañar a Santiago Feliu. Que fue un gran mentor tuyo, seguro. Un gran mentor, hicimos una gran amistad. Pude aprender el universo de componer canciones, que era algo que a mí me quedaba grande. Tuve que aprenderlo porque eso es verdaderamente... Es una carrera, tienes que aprender. Y con eso, no es que se nace con ese don
de componer? O es que no, se aprende con el tiempo? Se aprende. Sí, tal vez hay alguien que nace con ese don, porque no te puedo decir, porque ahora ya se ven cosas en las redes impresionantes de niños chiquitos tocando. Y tú dices, coño, ¿y cuándo? ¿En qué tiempo? No, en el caso mío, bro, yo tuve que leí mucho, pero después no me salía. No me salía de manera poética, escribía más bien en prosa, ¿no? Como lo que yo leía, porque leía a Henry Miller o a James Joyce, que son escritores americanos bastante modernos, ¿no? ¿En inglés? Bukowski. No, yo leía traducciones. Ah. Alain Nin. Toda esa gente son gente que son más o menos lo último. Yo ahora, de los escritores modernos, los que están vivos ahora, no sé muy poco, porque yo dejé de leer hace tiempo. Pero en aquella época que estudiábamos en la escuela, en Cuba, había mucho hábito de lectura. No había teléfono, no había nada. Entonces, la lectura me llevó a... Santiago me dijo, tienes que leer. Y después de eso me costaba mucho trabajo, de todas maneras, después que ya leía bastante. Y leía escritores importantes. Lo que me salía era como escribir en prosa, nada. Claro. Tuve que hacer un tremendo esfuerzo para empezar a escribir canciones. Y las primeras me salían fatales. ¿Sí? Así que por eso te digo que es un ejercicio que hay que ir haciendo. Y ahora... Un simple mortal como yo. Yo me pongo a leer un poco, a instruirme, no sé cuánto. Y puedo llegar... ¿Tú crees que podría llegar a escribir canciones así como tú? Claro que sí. Sí. Obviamente sirvió mucho tener una formación musical. Porque luego yo también he encontrado con gente que me dice, oye, compadre, tú no estás interesado en un letrista. Yo no soy músico, pero escribo letras. Entonces hay gente que sí, hacen eso, que pudieran ser muy buenos. Yo nunca he probado esa, porque, pero mira, pudiera ser una variante para personas que son músicos. Yo siempre estoy atrás de los músicos diciéndole que hay un universo un poquitico más allá del lenguaje de la música, donde tú lo puedes intercalar, crear, variar, fusionar con las letras, y pudiera ser algo interesantísimo, aunque no quieras hablar de cosas trascendentales, quieras hablar de cosas sencillas, quieras hablar de cosas de las 20 palabras que usamos en día a día, lo puedes hacer. Y un compositor como tú, y saliendo un poco de la historia, un compositor como tú, que ha hecho canciones espectaculares, bueno, no quiero menospreciar a cualquier otro género, ¿no? Pero se te haría fácil hacer una canción al estilo urbano, pero en cuanto a una canción repartera, una canción, ¿sabes cómo es? ¿Tú crees que se te daría bien componer algo que en un verso diga, por ejemplo, po, 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 por eso, y seguir con la canción? No, aunque hoy en día sea algo que cualquiera puede subestimar, hasta incluso eso mismo, tienes que tener algo en ti para tú poder, porque eso, como quiera que sea, así es una tendencia. Sí. Hacer pupupup, eso fue una tendencia, eso se le ocurrió a alguien y a alguien se ha llevado a sus lados, me imagino que Chocolate, no sé qué más, algunos lo, tú sabes, pero se ha quedado como una cosa, no, el pupupup, pero incluso eso tiene su magia, tiene su reto, tiene eso, Chocolate es una persona misma, que un tipo que con todos sus efectos y sus virtudes, es una persona que hay que decir que se ha abierto camino en la música. En gracias a su talento. Es inevitable. Un tipo talentoso, un tipo que se abre el camino, te puede caer bien, te puede caer mal, lo que sea, pero hay que reconocer que es un tipo con talento, ¿no? Y como él, otros más. ¿Y tú podrías hacer un tema así? Po, po, po. Yo no te digo que lo puedo hacer yo, pero si, por ejemplo, si hay un concurso o algo, tú sabes, si alguna circunstancia me obliga a tener que demostrar que yo también puedo hacer algo así, yo no tendría ningún tipo he hecho cosas como cuando haces un jingle, cuando haces una promoción, o cuando te dicen coge Bailando ahora y habla y ponle un mensaje que te lo vamos a dar, que es el Telemundo, y tú lo haces porque sabes que tu mensaje ayuda a la canción y que te ayuda a ti como figura, y también estás haciendo una colaboración, siempre lo vas a hacer. Estabas con Santiago Feliu en Cuba, hacías, me imagino, cosas ahí en La Habana, algunas... El jazz, vengo del universo del jazz, tenía muchos grupos, o por lo menos dos que se conocieron mucho, que uno fue Estado de Ánimo, que otro fue Columna B, Robertico Carcassé, toda esta gente que están dedicadas al jazz, Harold López Nusa, Rolando Luna, son gente que todavía yo me encuentro cosas de ellos en las redes. Cuando uno habla de ese tipo
de ese mundo, a uno le parece que es un mundo paralelo al que realmente se vive en el común. Es así, ¿verdad? Yo digo, primeramente me parecen de la gente que tiene más coraje, porque esas son gente, porque yo hacía esa música y siempre me acuerdo de estar hablando con un tipo de la altura de Steve Coleman, que es un gran músico de jazz. Y cuando yo decido hacer canciones, que me voy para allá, bueno, yo hablo con él y le digo, oye, compadre, voy a dejar esto de jazz y me voy a ir para una cosa más, tú sabes, que me da más, claro, un poco más de mundo y oportunidades para poder salir y yo adelante y sacar adelante a mi familia. Y me dice, oye, no puedo creer que tú vas a hacer eso. Porque hay un orgullo muy grande en mantenerte haciendo lo que tú... Sí, porque jazz es como... Yo realmente lo que escucho, cuando escucho jazz, escucho... Yo no escucho, ¿sabes? Pero eso yo imagino que sea como demostrar tu talento, demostrar lo que eres capaz de hacer. ¿No? Ay, imagínate tú, es que aquí en Estados Unidos hubieron grandes festivales de jazz, hubieron grandes oportunidades para los jazzistas, que ya se han quedado, siguen existiendo, pero se han quedado para las grandes figuras. Muchos han ido muriendo y mueren como grandes figuras, porque el jazz es una cosa así como de mausoleo. Pero es que eso no lo entiende todo el mundo. No, claro que no. Eso es nada más, yo imagino que el que va a un concierto allá son las personas que tienen una instrucción ya acerca de eso, que saben de lo que se trata, pero una gente difícil, cualquiera ahí es un jazz. Y es muy difícil que una persona que va a ese tipo de concierto también entienda a Bad Bunny. Déjame cogerle. Dale. Desi, ¿sí? Cógeme el teléfono ahí, Bobby. Mira, bájalo y llévatelo. A menos que sea una llamada rara ahí que era, que dice que el presidente de Uruguay. Déjame ver la cosa. Ah, no, entonces no. Sí. Estaba esperando una llamada del presidente de Uruguay. ¿Y eso? Imagínate. ¿Va por Uruguay a hacer cosas? A mí me llamó un amigo a él con una foto con el vicepresidente y me dijo, oye, hoy te vamos a llamar, que el presidente quiere conocerte, quiere hablar contigo. Y yo dije, bueno, para estas cosas siempre... ¿Nunca te ha llamado un presidente, Donald Trump o algo así, de aquí de Estados Unidos? ¿Hasta qué escalón te han llamado? No, bro, yo verdaderamente esas cosas siempre me han parecido bastante raras, como cuando Obama salió diciendo, cuando escogió a Patria y Vida para... que era una de las canciones también, como el caso que te dije de Bill Gates con Bailando, pasó con Obama y con la revista Rolling Stone con Patria y Vida. Y entonces, eso siempre dice, coño, cualquier día me digo que puedo llamar y pedirle un favor a Obama. Coño, claro, yo soy el de Bailando, mi hermano, yo soy el de Patria y Vida. Yo soy el de Patria y Vida, ¿te acuerdas de esa canción? Pero bueno, es bien complicado, bro, el de llegar ahí. Yo creo que tú, él sí ha estado ahí con el presidente y con esa gente. No, yo a mí... Me he mantenido un poco... ¿En tu música, en tu composición, en tu mundo? Claro, por ejemplo, sí he tenido la oportunidad de tener de cerca a protagonistas del partido de Vox en España, que es un partido bien importante. Se piensa que van a ir al gobierno con el Partido Popular. ¿Decidiste salirte del jazz, irte para la música un poco más entendible por la gente, ¿no? Supongo. Y la gente del jazz, pensaban que tu talento se iba a perder, tal vez, ¿no? Bueno, ellos lo que sí saben es una cosa. Saben que en el mundo del jazz tú tienes que estar arriba del instrumento varias horas al día. Uh-huh. Es una cosa que es una realidad que yo he visto, que la viví yo. Y he visto entre las personas que son, por así decirlo, más importantes hoy en día en este universo, que es muy grande, tiene mucha gente, pero sin embargo solo llegan a la élite muy poco, ¿entiendes? Sí. Es muy de élite, por así decirlo. No es como que nosotros en este mundo de las canciones, de los géneros, porque hay varios géneros donde tú puedes abordar, cuando eres compositor tienes que abordar muchas cosas, incluso hay otros géneros nuevos que empiezan a emerger. Que no es que estén, emergiendo, sino que siempre estuvieron ahí, pero ahora son más importantes, como la música regional, el corrido, que se está haciendo internacional. Y de vez en cuando veo que tengo que hay que hacer un corrido también. Sí. ¿Tú me entiendes? No sé, genéricamente tienes mucho mundo para meterte. Pero sí es verdad que pierdes. Si me das un bajo ahora, olvídate que no voy a ser capaz de hacer las cosas que hacía hace 20 años. ¿Y ahí fue cuando entraste con Felipe? ¿O ya de antes? Entré como bajista y después seguí desempeñándome años y años como bajista hasta que con Yerbabuena en Nueva York empecé por primera vez a cantar. ¿Y cómo llegaste a Nueva York? Llegué a Nueva York, brother, porque alguien
ya se empezaba, ya por la década del 2000, se empezaba a hablar de Semer Bueno como compositor. O sea, ¿sí? Se conocían los boleros de Fernando Álvarez, se conocían, acababan de salir. La gente más o menos me conocía por haber escrito algunas cosas que habían sido interesantes. Y me llaman de Nueva York para hacerle un disco de canciones a Xiomara Laguar, que terminó en Yerba Buena. Y terminó yo tocando el bajo y cantando al lado de Xiomara, ¿no? Oh. Fue un momento muy importante para mi carrera. Vendimos 250,000 discos del primer disco, que ahora, en aquella época no era mucho. En aquella época se vendían millones de discos, no existía el digital. Sí, pero 250,000. Claro, y casi todo era vendido en Nueva York, Boston, grandes ciudades así, tú sabes, del mundo anglófono, ¿no? De lo que es lo que conocemos como anglo. Y verdaderamente era nuestro público. Entonces nosotros llegamos a hacer conciertos con 40, 50 mil personas, abriéndole a Dave Matthews Band, que son gente, bro, que era un mundo, yo no conocía. ¿Y tú, un cubanito metido ahí entre todo eso? No, locura. Yo era el que más o menos venía, pero ahí conmigo estaba Pedrito Martínez, que en aquel momento no era tan importante como hoy en día. Pedrito es como prácticamente una leyenda en Nueva York. Filber, Armentero, todos nosotros volábamos ahí viendo todas aquellas personas que prácticamente los únicos negritos éramos nosotros porque era... Es que ustedes lo sacaron de la calle de ahí, de La Habana. Exacto, nos sacaron, nos movieron para Nueva York. Y en Nueva York empezamos, no se oía música cubana en Nueva York en aquella época, en el 2000. Y cuando nosotros entramos con Yerba Buena fue apoteósico. Empezaron a venir gente a los conciertos poco a poco. Sí. Hasta que ya hubo un momento que teníamos ahí las que hacían ese trabajo para David Matthews Band eran las mismas esposas de los músicos, que eran parte del equipo, un equipo muy cerrado, donde cuando tú vas a esos conciertos, tú te encuentras que los helados que venden son David Matthews Band, tú sabes, todo es con su marca, hasta ellos venden los tickets. Entonces, ese mundo está estructurado de una manera que no le da mucha oportunidad. A la gente son cerrados completamente en el buen sentido de la palabra. Como cerrados entre socios, de mucha cooperación. Mismo Dave Matthews, me enteré ahí entre ellos que las canciones las compartía con sus músicos, lo que es los derechos editoriales y los derechos autorales. Cosa que era bien interesante, cosa que no... Que bien que no ocurre. No ocurre. Entonces... Ya, después de eso, tú estabas en Nueva York, tenías tu mundo ahí. ¿Cómo decides ya trabajar un poco más para... Bueno, es que... Sí, porque tú también... muchos también vinculan tu éxito o tu visibilidad con tu amistad con Enrique Iglesias. No, porque básicamente en aquel momento cuando yo vengo y firmo con Emmy, Enrique estaba firmado con Emmy. Y una de las cosas que me prometió el presidente de EMI, que ahora es presidente de Cobal, un gran amigo, Néstor Casanú, fue presentarme a Enrique Iglesias, y ahí llegó un día el tipo a la casa. Yo vivía en un apartamentico chiquitico de renta en South Beach, en la calle Euclid, y ahí se me apareció el hombre. Yo realmente, se me apareció. Cuando tú viste que Enrique Iglesias en mi casa. No, el tipo me dijo, oye, va a ir Enrique, voy a verte. No. Y él va a venir. Te pusiste tu de gala, tú sabes, ¿no? Porque hay que recibir a Enrique Iglesias, ¿no? No, porque yo pensé que nunca iba a venir. Porque a mí también ya me había tocado estar esperando a lo mejor a Ricky Martin 6 horas. Y que a lo mejor el tipo nunca aparezca. Sí. Entonces siempre supe que los artistas podían ser complicados. Entonces yo realmente no lo esperaba. Yo estaba bastante como recibo a cualquier visita, ¿no? Y sobre todo en aquella época que no tenía absolutamente nada, ¿no? Y llegó ahí, se puso a mirar los cuadros, hasta por un gato que tenía, me preguntó, miraba el lenguaje, miraba las cosas. Bueno. Y no habló mucho de él, me hizo nada más que preguntas a mí. Me preguntó por Yerba Buena, qué había pasado con el disco, que era... ¿Y cómo es un artista de ese nivel para conversar? Alguien que es sencillo así como nosotros así, o tienen otros temas un poco más que nosotros generalmente no conversamos, o hablan solo de música, o te cuentan anécdotas? ¿Cómo es conversar con un artista de esos niveles? Brother, en el caso de Enrique es una persona extraordinaria.
es una persona como ser humano extraordinaria, como padre extraordinario, como amigo extraordinario. Y se conversa de cualquier cosa. Aquí cuando viene un ciclón, de las primeras personas que me llaman es Enrique, oye, ¿cómo está la cosa? Que viene el ciclón por aquí, que por allá, porque como él vive frente al mar, tiene que estar también al tanto de todas esas cosas, tiene que hacer ciertas evacuaciones y todo. Y él sabe más o menos que yo estoy, estamos cerca, vivimos cerca, más o menos en la misma área, entonces siempre hablamos. Sí, sí, me dijo, cosas. Sí, me dijo de Semer eso detrás de cámara que me iba a llevar para conocer a Enrique Iglesias ahí. Entre, sí, para hacer algo ahí. Fíjate, eso es primicia que vamos a tener dentro de poco, tranquilo, que vienen cosas. Entonces, ¿Bailando es la primera canción que tú compones para que cante Enrique Iglesias? ¿O hubo no, antes? No. Antes de esa nosotros hicimos Lloro por ti. Ah, sí, claro. Con Wisin y Yandel. Hicimos No me digas que no. Hicimos varias antes de Bailando, nunca pensábamos. Bailando era como un deseo muy grande que yo tenía de hacer algo que no fuera una balada, que no fuera algo lento, que fuera algo que se pudiera bailar, ¿no? Yo no me veía a mí mismo como un compositor capaz de hacer algo así. Y eso fue un reto que después de eso ya me sentí como que sí, se puede hacer. Cada año es costoso y es complicado hacer una canción que pueda competir con lo que están haciendo los urbanos, ¿no? Competir con los urbanos es la competencia más difícil que hay, ¿no? ¿Y es real un rumor que existe de que cuando pensaste en alguien para hacer Bailando, no era gente de zona la primera opción que tenías? No, era Don Omar. Era Don Omar. Primero fue Don Omar, pero Don Omar no demostró, lo que hizo fue que mandó otra canción. Mandó De noche y de día. Entonces, por eso me llega a mí de noche y de día. Yo hice un poco del texto de noche y de día, trabajé ahí. No aparezco en los créditos, pero sí, sí trabajé ahí. ¿Pasa muy frecuente con los compositores? Me pasó a mí eso, pero creo que fue una cosa que se fue de las manos en general y yo no tenía verdaderamente, no quise. Tampoco era una canción que me interesaba tanto a mí como me interesaba Bailando, ¿no? Entonces un día descubrí que mi canción, tú sabes, porque lo que pasa es que cuando tú le mandas una canción a alguien y alguien te manda una canción para atrás, es un poco como que te están diciendo, no, esto no es, claro. Es por aquí la cosa. Ese era el momento grande. Perdió la oportunidad de su vida. Sí, ese era el momento grande de Don Omar y se dio esa situación así. Y en este caso, yo busqué a gente sola porque ya Enrique no se le veía. En este momento estábamos trabajando con Enrique. Yo sé, cuando Don Omar dice... Da esto que es como una... Un no. Sí, cuando Don Omar dice que no dice que no, pero manda otra canción, Enrique empieza a perder un poco el interés. Yo no lo perdí. Y yo sí me fui para Cuba y te estaba buscando a alguien de los que estuviera pegado en el mundo urbano. No era un mundo que a mí de entrada me entró con yo no lo recibí con mucho entusiasmo. Sí. En aquella época era Baby Lore, Insurrecto, sí. Chacal y gente sola, sobre todo, que era, creo que siempre se han mantenido como en el top de lo que es la música urbana cubana. Y desde luego no era con los que yo me llevaba. Ya yo me llevaba mejor con Baby Lore. Porque era músico también. Porque ya entraba, más, tú sabes, en otra historia. Ya tenía ya incluso la canción de Quisiera Volver con Baby Lore, que fue la primera vez que hago con un artista urbano, que no era urbano, pero que tuvo una... Todavía me piden esa canción. Sí. Donde quiera me piden esa canción. Y Marquito me dijo, oye, estoy trabajando con gente sola. Y yo dije, coño, sí. Y esa gente, ¿qué tal son? Coño, buenísima gente. Sí. Randy estudió conmigo en la escuela. Ya estaba Randy en ese momento. Se acababa de ir Jacob. Sí. Yo, mira, sí hice una buena amistad con Jacob justo antes de que se fuera de Gente Sola y justo en el momento que se fue. Hice una buena amistad con Jacob. Pero no conocía ni a Randy ni a Alexander. Me lo presentaron, vinieron, cogieron la canción, les encantó la canción. Y nos metimos a hacer, me metí a hacer el primer tema urbano de mi vida, brother. Y eso fue Bailando, muchas cosas que la gente, bueno, déjame decirte, Enrique le daba miedo subirse a la canción. ¿Por qué? Porque él decía, un momento decía que le daba miedo que la gente no aceptara. Porque ya la canción se pegó. Sí, la canción tiene una versión sin Enrique. Exacto, la canción estaba pegada, no al nivel
claro, que se pegó con Enrique, obviamente, ¿no? Pero lo suficiente como para que yo ya, a mí nunca se me olvida que fui un fin de año, eso era un fin de año, fui a ver a mi papá que estaba con su esposa en un sitio. Y cuando fui ahí, me pasó por al lado un carro con Bailando. Hace años, ya, estaba hablando de 2013. Casi 2013, antes de hacer la audición con Enrique. Y empezaron, entonces me empezaron a llamar la gente, oye, aquí, mira esto. Empezaron a mandar videos de discoteca de Los Ángeles, discoteca de Las Vegas. Y hasta que la canción entra en el Hot Latin Song, solita. Sola, sin hacerle nada a la canción. Sola. Orgánica, de que te la soltaste y silvestre y creció. Completamente orgánica. Nosotros, no sé si era Gente Zona o yo o alguien de una plataforma, lo pusieron en YouTube. Y yo cuento, cuando quitaron ya la canción, tenía como 5 millones de vistas. Ahora, cada vez que, después que salió la de Enrique, la fueron quitando, la quitaban, siempre la quitaban. Y yo me encontré un video, hace poco me encontré un video de Liz Alfonso, que no sé qué arreglo fue que hizo Liz Alfonso con la compañía, con Universal, porque Universal son bien duros. Sí. Que tiene 76 millones y que está, y que lo sacó 2 años después. Yo dije, coño, me encontré ese video y yo decía, coño, pero si a mí siempre me lo han tumbado. Y gracias a Liz Alfonso existe ese video que tiene 76 millones de vistas de la versión original. Y verdaderamente, bro, ya cuando Enrique, bueno, hasta que un día que Enrique me llama y me dice, oye, cabrón, me mandaron el video este. Y me manda el video y me dice, coño, ¿cómo vas a hacer eso con la canción? Te llevaste la canción sin contar conmigo. Y yo dije, coño, mi hermano, pero si yo te dije que sí. Y no quería. No, si yo se lo había dicho, pero se lo había olvidado, le había dicho, brother, monté a unos muchachos que son unos reggaetoneros cubanos que están pegados allá, que se llaman Gente de Zona. Y yo creo que él no la escuchó. Pero le mandaron, uno de sus asociados le mandó el video y ahí fue donde él me llama. Y ahí fue donde el tipo me dice, pero primero me empieza echando una descarga. Sí. Y después me dice, pero no te preocupes, que esa es la mala noticia. La buena noticia es que me voy a subir con ustedes en la canción. Diego. Ahí te vino el alma al cuerpo, después de la descarga. Yo quedé un poco fuera, porque él hacía los versos que hacía yo, ¿no? Quedé un poco fuera, pero me quedé en la canción, ¿no? Tal vez ese es el porqué de que mucha gente no me reconozca, porque casi prácticamente no canto. Pero yo pensaba mucho como compositor. Yo quería ser el compositor que siguiera manteniendo los éxitos como Cuando Me Enamoro, como Lloro Por Ti. Y algunas canciones, tú sabes, nunca pensé hacer una canción tan grande como esa, bro. ¿Y en qué momento tú, siendo compositor, es que dices, yo puedo cantar también, voy a cantar? No, mucho antes. Sí. Porque yo empecé con Yerba Buena a cantar y me di cuenta que a la gente le gustó. No había personaje en Nueva York, no había personaje que cantara y tocara el bajo y hiciera música latina. Porque en la música americana sí había como artistas grandes, como Michelle de Ochelo. Después empezaron a salir mucha más gente que venían del jazz, ya proyectándose con una música bastante. En San Francisco había un movimiento de gente que hacía hip hop, pero con una onda más musical. Y eso fue mutando hacia algo totalmente comercial, completamente. Y yo salí como haciendo ya algo más bailable. ¿Tú crees que haber tenido la experiencia de vivir en Nueva York, rodearte de tanta gente, fue algo que te impulsó para poder hacer el tipo de creaciones que haces hoy? Claro, Robert. Incluso yo siempre pienso, si no me hubiera movido de Nueva York, ¿qué hubiera pasado? Si me hubiera quedado ahí. Verdaderamente logré cosas que son muy difíciles de lograr en esa ciudad, que es la capital del mundo. Y realmente se perdió. Yo ahora tuve la oportunidad de regresar de nuevo a Nueva York, comprar allá, y una de las cosas por la que lo hice era un poco, como esto estaba, el ambiente estaba muy caldeado políticamente, y ya un poco Miami ese de gloria, mi Miami de gloria, llegó a un tope, y a partir de ahí se me vio la carrera afectada. Y dije, voy para Nueva York, que en Nueva York yo hice esto, ¿no, compadre? Pues cuando llegué ahí, tenía, igual, amén de que tenía cosas, problemas en las redes, que no podía promover en las redes, entonces los conciertos nunca iban a poder estar llenos, como en aquella época. Y dije, no, esto es empezar de cero aquí en Nueva York.
empezar de nuevo aquí. Sí. Y verdaderamente ya no tenía ni edad ni salud. Sí. Porque para empezar en Nueva York se necesita tener 25, claro, 26 años, 30 mínimo, tú sabes, porque lo que te vas a encontrar son gente con un hambre de comerse el mundo, sí, terrible. Y entonces, ahora hago cosas más en España, ahora me muevo más por España, que claro, España sí tiene un mundo, sobre todo tengo un público cubano que está ahí, pero me doy cuenta que es más fácil, yo creo que bailando tiene mucho que ver con eso, aunque ya te digo, Enrique, el otro día estábamos aquí con el Michi y con el Blay, y Enrique lo decía, tú tienes un single hoy, un sencillo funcionando hoy, y en dos meses, borrón y cuenta nueva. Sí. Usted tiene que empezar de cero. Te ayuda un poco, pero si dejas que pase, si llegas al cuarto mes, te fuiste. Claro. ¿Entiendes? Tiene que. Y cualquier decisión, por ejemplo, el caso de Farruko, que es un caso que el tipo estaba número uno, y ya no está en las listas. Y bajo la lluvia, te invito a bailar, calzo en la arena, cerquita del mar. Y es que a tu lado mi vida se llena, como el universo en un grano de arena. Voy cruzando la frontera de tu piel, gritando en la cima, tus labios son míos. Es un tema hecho con el Vega Life, que está aquí, que ahorita te lo presento, que es un tipazo tremendo, gran artista, un tipo que tiene paralizada las islas. Sí. Que tiene una, pero bueno, además de lo más importante es su característica como ser humano, que verdaderamente son las cosas que más me atraen, ¿no? Y decidimos hacer esta canción juntos. Nos vimos en Madrid, hicimos la canción y después decidimos también defender la canción juntos. Y la canción ha tenido una gran un volumen bastante alto de personas poniendo descripciones de paisajes de las islas, ¿entiendes? Porque la gente de las islas no son de esta gente que salen haciéndose un videíto, tú sabes, y se ponen ellos, ¿no? Te enseñan siempre los mejores lugares y es súper bonito porque yo mismo que soy partícipe de esto junto a Vega, en la canción, constantemente estoy viendo lugares donde me gustaría ir, ¿entiendes? Claro. Y la gente usa nuestra canción un poquitico como para para recomendar, porque no es que te lo están vendiendo, te están recomendando. Genial. Lo que los hace feliz a ellos. Y no, eso ha hecho que la canción se convierta un poco, se viralice un poco más, ¿verdad? Porque la gente igual la comparte, se la manda. Verdaderamente, sí. Han hecho casi 90 reels de Instagram. ¿Sí? que verdaderamente, primera vez, ¿no? Que tengo esa, sí, oportunidad de ver tanta interacción de la gente. Interacción, y que no son, y sobre todo gente cubana también, gente, vive muchos cubanos en Canarias, y muchos cubanos que siguen también la carrera de Vega, pero sobre todo gente canaria, gente de allí, tú sabes. Y eso es una de las cosas que más estaba buscando yo, un poco salir, de exportar un poco nuestra música, claro, como artista, ¿no? Ya sé que como compositor lo he logrado, pero como artista sentía esa gran necesidad de aproximarme a otros públicos que también pudieran. Claro. Y bueno, la he tenido en Israel, que verdaderamente yo le comento a la gente que en Israel soy de esos artistas que llega al aeropuerto y, ¿sí?, y ya tú ves que la gente, ¡pum!, siempre me invitan a la visa, que tú tienes que pagarla ahí. Siempre, ¿sí?, me dicen, no, usted no tiene que pagar la visa. ¿Cómo me dijo? ¿Sí? Nos invitamos. Sí, sí. Wow. Si hago una cola, siempre me va a buscar un oficial a la final de la cola y me llevan a darme un trato excepcional. Nunca me cobran tampoco. O sea, casi nunca me han cobrado la visa, siempre. Y siempre la gente habla conmigo como un país que te agradece mucho que te acerques a ellos, ¿no? En Rumanía también me ha pasado lo mismo, en Marruecos, que tú sabes que he estado sonando bastante ahí, he estado en la radio. En, sí, en Rumanía tuviste también colaboración con artistas rumanas, creo. Dos artistas rumanas que tienen una carrera bastante fuerte ahí, sobre todo Andra. Y seguiré haciendo, porque esos son. Son territorios que son muy dados a la música en español, donde prácticamente hablan bastante español. Caso de Rumanía, porque veían telenovelas, ¿no? Y se da esa gran oportunidad también de entrar ya en España
con artistas que están haciendo una carrera bien bonita. He podido trabajar con El Vega. Con ¿Y El Vega cómo está con los números en Canarias? El Vega está súper bien. ¿Sí? Bueno, pegado. Súper pegado. Ahora mismo ganó el equipo de Gran Canaria. Ganó, pasó a primera división. Tú sabes que estaba dentro de primera y segunda división. Pasó a primera división y el artista que fue ahí a cantar a toda, a toda la isla fue El Vega. Oye, pero tú buscas los pegados. Tú no vas, voy con el duro. No, brother, y sobre todo cuando están pegados no es por gusto. Claro. Han hecho un trabajo muy grande. También tuve la oportunidad de ir a un concierto de él y darme cuenta de que es un artista que pronto será. Pero ¿y cómo se dio? ¿Fue que te lo recomendaron o tú mismo pudiste ver? Fue una cosa entre los managers. Ah, ya. No, entre los managers, entre mi publicista y su manager, Gianni, que pudiste hablar con ella también. Y entre ellos dos hicieron esa. Ah. Se nos dio la oportunidad, hicimos como un songwriter camp, una semana donde estuve trabajando con varios compositores. Y bueno, ahí trabajé con El Vega, trabajé con Bombay, que son otros chicos que también están sonando muchísimo. Trabajé con el guitarrista de Ketama, Yosemi Carmona, que es un gran músico gitano. Y hemos trabajado con muchísima gente que creo que claro, va. Sí, pero olvídate que esté presente, olvídate que esté presente. Cuando tú llegas, supongo que fuiste que llegaste donde estaba, tal vez para hacer el tema y eso, visualmente, cuando lo oyes, ¿tú confiaste desde el principio en que podrían hacer un palo junto, algo bueno? ¿O aún fuiste con un poco de pesimismo? Bueno, vamos a hacerlo, a ver si esto funciona o no. No, chico, a ver, un poco la idea mía era encontrar personas que tuvieran ese gran deseo, ese hambre que digo yo, de comerse el mundo, ¿no? Con sus canciones, y que tal vez no fueran los artistas más pegados, que cuestan mucho trabajo, o que a veces cuando ya tienes la canción que ya tú piensas que ya va a salir, vienen y te dicen, no se puede, porque la disquera dijo, el productor Oye, dijo. Oye, ¿eso de la disquera dijo es real o eso es un...? No, eso es súper real. Ah, es real. Eso que me ha pasado muchas veces. Pero hay gente también que lo usan como excusa. Obviamente puede ser que sí, que sea una excusa que uno puede usar. Claro, cualquier cosa de ¿Tú crees? ¿A ti te la han usado esa excusa contigo en algún momento? Sí. ¿Te has dado cuenta después? No, me he dado cuenta porque después han habido otras oportunidades y la excusa como que de repente... Desaparece. Sí. ¿Y antes y después de Bailando ha sucedido así? Que Bailando ha sido un tema... Me acaba de pasar porque estuve en Bailando y estuve en Súbeme la Radio, que son de los temas que te digo, de los temas latinos urbanos que más se han escuchado en España. Uh-huh. Porque he estado yo ahí y te puedo decir de que... me han despertado hasta borracho cantando Súbeme la Radio a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, y después de eso, que un artista te diga, no, es que necesitamos un artista más grande. Pero, ¿sí? Sí, me han dicho sí, necesitamos un artista que esté más pegado, que esté más grande. Y tú decís que no. Pero ¿quién pasó? Que... Pasó la droga. Pero ya a ti no te dicen ya que si la disquera no me deja ni nada, ¿no? Precisamente por eso prefiero no trabajar con artistas que estén muy pegados, no tocar mucho esa puerta. Se pierde la oportunidad también. Porque esa puerta es complicada, esa puerta choca constantemente con lo mismo, entonces mejor no chocar con eso. Y a ti, no, disculpa, está por allá, pero tengo que preguntarle, cuando te dijeron que iba a hacer un tema con el... Espérate, a ver, vamos a ver el micrófono aquí de Semer un momentico, vamos a hacer el atrevimiento aquí y vamos a ponérselo por acá. A ver. Ahí. Cuando te dijeron que ibas a hacer una canción con The Semer, bueno, ¿te vino a la mente el que hizo Bailando o qué fue lo que te vino a la mente en ese momento? Fíjate tú, la magia del asunto, es que creo que te lo dije. Dos semanas antes de enterarme que The Semer venía para Gran Canaria, estaba viendo el Spotify y oí una canción de Melody. Y según la letra, yo lo sigo a él, me encantan sus producciones y las pillo. Las oigo y digo, seguro que ahí está The Semer. Pues me pasó algo parecido. ¿Ya tú lo seguías de antes? Sí, claro.
estaba oyendo la canción de Melo y digo, coño, esto me suena mucho a December. Y de repente dicen la canción de December, Melody. ¡December! No, no, ah. Mira, ahí tiene. Y conduciendo, yo dije, yo, qué guapo estaría algún día tener la oportunidad de componer con December. Pues dos semanas después, mi manager, Adri, viene December, ¿quieres comer con él? Perfecto, vamos para allá, vamos para allá. Consígueme hacer un tema con él. Primero conseguimos que la comida se diera y ajá, comer con el maestro, que sí, ya me he enterado que le dicen maestro ustedes. Sí. Y después, bueno, sucedió el caso que en medio de la comida dijimos, venga, vamos a escribir. Y él fue el que te lo propuso. Sí, sí. Yo, y para ti la gran sorpresa. Yo con respeto, ¿sabes? No, claro. No, tal. Pero algún momento antes que se acabara la comida tú le ibas a decir, oye, vamos a hacer algo. Es probable. Pero mira, salió de él. Y estamos súper contentos con la canción, bro. La canción, la gente la ha hecho suya, la ha disfrutado, ya, como te decía ahorita, bro. Y yo creo que estos espacios dan a conocer más la canción. Hemos tenido la oportunidad de estar en la prensa, en las Canarias. Vamos a hacer también prensa en la península. Uh-huh. Estuvimos ayer en Telemundo, volvemos a Telemundo de nuevo. Mañana vamos a estar en la Mega. Coño, y un orgullo para mí estar dentro de toda esa élite. Sí, realmente, bueno, realmente tuvimos, cuando me dijeron coño Adrián, yo dije coño Adrián, ese sí. Porque no, bueno, gracias. Como mismo, yo creo que como mismo yo, muchos artistas cubanos reconocemos mucho tu trabajo. Y sobre todo porque esta es tal vez la oportunidad más grande, incluso mucho más grande que muchas televisiones, de que el público, incluso de Cuba, conozcan la canción, porque si no el público de Cuba le cuesta mucho trabajo irse a YouTube. Sí. O sea que eso pasa, hasta incluso con las mismas canciones de nosotros mismos, que tú dices, coño, parece que no parecería que tenemos una fanaticada tan grande atrás en Cuba, pero lo que hay es una o sea, a la gente le cuesta trabajo llegar a la canción. Claro. Meterse en YouTube, se les para, no tienen la cobertura necesaria y eso hace que no podamos competir. Ahora se van a España, ¿no? Los dos. A seguir trabajando con el tema ya. Sí, todavía tenemos televisión en España, varias cosas. El día 3 de junio, el día 8, estamos en un festival que es el Gran Cafético, que realmente es una oportunidad que se ha merecido el Vega por su trabajo. Imagínate cuando eres un artista de ahí, de las islas, y puedes estar en un festival que está Maluma, Shakira, Karol G. Que todos te van a conocer cuando llegues ahí tú. Exacto. Todos te conocen. Bueno, sí, me conocen porque he tenido la gran oportunidad de estar en otros festivales de Europa. Y ha venido Prince Royce, y ha venido, no sé. Somos como una gran familia que cuando nos fuimos fuera de casa, la gente se saluda. A Maluma también he estado con él componiendo canciones que no han salido, pero que lo conozco y hemos tenido oportunidad de conocerlo. Pero esta vez voy de la mano de Vega ahí a cantar en el mayor festival de todas las Canarias, que es el Gran Cafestival. Y ahí vamos a tener la oportunidad de tocar las dos canciones. Ah, y vamos de lo grande a lo pequeño. También voy a estar con Kevin este sábado en un lugar pequeñito en Wynwood. ¿Sí? Sí, después de 4 años. Ya voy a estar ahí entonces. Después de 4 años. Tengo que estar ahí. Y está también invitado Vega, vamos a poder cantar la canción ahí. Entonces, yo creo que a la canción le va a ir bien. No, tú sabes, yo siempre se lo decía a Vega, nosotros en estas canciones, con la gran competencia que hay, estamos jugando una sola carta, ¿no? Sí. Como es que es 99 contra el 1%, que es la carta del 1%, que es la carta donde pueden pasar las cosas orgánicamente o no. Vamos a estar cantando el tema aquí en vivo, por primera vez ahí con el público aquí en la ciudad de Miami, lo cual siempre... ¿Cómo se llama el lugar? El lugar se llama Chao Wynwood. Chao Wynwood. Entonces, toda la gente que pueda asistir, vaya. De todos modos, a los que no puedan, que están un poco lejos y eso, yo de seguro voy a estar ahí, se lo voy a estar transmitiendo por el canal. Así que ustedes, rápido para que vean, tengan la oportunidad de disfrutar en vivo el tema junto con el maestro. Y bueno, por aquí, oye, un tremendísimo placer poder conversar contigo y conocerte personalmente. Esto es privilegio.
una gran cantidad de cubanos. Sí, sí. Bueno, pues, bueno. Ahí, aquí en la descripción del video tienen sus redes sociales, tienen su canal de YouTube, tienen además el enlace al tema para que no se pierdan la oportunidad de disfrutarlo. Y nada, ahora, después de que vaya a España, va a ir a España por un tiempo, después, ¿tienes pensadas algunas presentaciones por acá de vuelta o no? Bueno, yo sé que tengo una fecha, sí, tengo el día 22 aquí en la mesa de Miami. Oh. Pero bueno, es súper importante porque sé que te sigue mucha gente en Madrid, de, ¿sabes?, cubanos que están ahí en España en general. Así que es importante dejarles saber que el día 14 de julio tengo una fecha súper importante en la sala Galileo Galilei, que es una de las salas más emblemáticas que tiene la ciudad de Madrid. Está invitado a Vega. Estoy viendo a ver si tengo la gran oportunidad de invitar al maestro Díaz de Ochoa, que vive por allá. Y tú sabes, falta un mes para el concierto. Así que ya se están vendiendo las entradas ya, gracias a Dios. Y a ver si doy también con Carlitos Varela. Ay, y a ver si tengo un elenco de lujo. Ya me confirmaron Rocío Monasterio y Iván Espinosa, que son del partido de Vox, que son como que, bueno, estuvieron en el último show ahí. La gente me decía, los políticos no nunca vienen a un concierto. Fueron, bailaron, se tiraron fotos con todo el mundo. Y verdaderamente demostraron ser una gente a todo dar. Y nada, espero tener ahí. Sé que va a estar también gente sola por allá, por de gira. Oye, ojalá se encuentren por ahí. Ellos me dijeron varias fechas ahí que a lo mejor les acudo y les caigo. Pero me encantaría, si veo que puedo tener a Randy y a Alexander, porque tengo un tema con Randy y con Alexander la hora que viene. Sí. Además, después que bailamos. Oh, después que bailamos, la secuela sigue. Sí, es como la secuela que va a seguir. Tú sabes, y después se montará Enrique Iglesias y todo. No, bueno, eso es muy difícil que vuelva a pasar, pero uno nunca sabe, tú sabes. De eso depende de a dónde el público lleva las canciones. Claro. Pero ojalá que sí, tú te imaginas que pase eso. Vamos a ser, creo que, de los primeros que hacen un tema, un videoclip, que es como un visualizer, pero va a estar hecho con inteligencia artificial. Ya yo estuve viendo las primeras imágenes y son brutales. ¿Y eso para cuándo más o menos podremos escucharlo? De aquí, yo pienso que antes de que... Yo quiero sacarlo para el día de mi cumpleaños, ¿no sabes? Es un regalo que me quieren hacer yo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 5 de julio. Ah, ya. No, pues está ahí mismo. Está ahí mismo. Y no sé, quisiera más o menos sacarlo por esa fecha. Y tú sabes, yo creo que... Ya, pero yo sé que voy a tener aquí la oportunidad de escucharlo antes que usted, así que me lo muestra después del teléfono o algo. Tengo que escuchar y ahí te cuento cómo suena. Sí. Y bueno, nada, brother, súper contento de esta entrevista, súper contento. Gracias, de estar aquí con Vega, de poder hablar de la canción de Canarias para La Habana, y que pueda llegar, este es el modo de que la canción se pueda aproximar más a mis coterráneos, mis compatriotas, que también tienen, hay muchos seguidores de Vega que son cubanos, que viven en las islas. Y entonces, nada, espero que disfrutes de este tema, que te lo goces, que lo busques en sus redes sociales. Aquí abajo te dejo en la descripción de este video todos los enlaces. Y nada, nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias, un gran honor, un tremendísimo orgullo poder compartir con ustedes. Y espero que se repita próximamente, en un tiempito más, cuando regrese a España, hacer algo para hablar de muchísimos otros temas que ustedes saben que nos interesan, del maestro también, de Semer Bueno. Gracias por haber estado por acá y nos vemos en el próximo video. Gracias. Dale.